Jueves toca camping, Sergio Fernández. Hoy cocinamos desde el Horcajo de los Montes, pero que te has echado un amigo nuevo. Claro, me he echado a Nilo de amigo aquí en este camping maravilloso, mirador. Mirador de cabañeros, mira los bungalows, allí tenemos las caravanas. Y mi amigo, bueno, que a mi amigo se lo voy a devolver a su dueño, aquí tienes, Mira qué maravilla, ¿dónde vamos a cocinar? Bueno, todos los peques ya a la fresquita. Mira qué maravilla ahí abajo, wow. Horcajo de los Montes, a nuestros pies, todos los montes, una auténtica maravilla. Y una auténtica maravilla es también Pilar, ¿dónde estás, Pilar, hija? Codo, codo. Que la hemos sacado a Pilar de su caravana. Estabas tan tranquila en tu caravana. Y hemos dicho, Pilar, por favor, España Directo, hace aquí parada. ¿Qué plato nos vas a hacer, Pilar? Pues unos duelos y quebrantos. ¿Duelos y quebrantos? Como los del Quijote. Es un típico nuestro manchego, que a mis hijos les encantaba como cena siempre, y que viene en el primer capítulo del Quijote, como descripción de sus costumbres de vida. Muy quijotesca te veo a ti, ¿eh? Si esto se puede decir. Oye, cuéntame los ingredientes que tenemos por aquí. Bueno, pues empezamos con la panceta. ¿Sí? Y tenemos también chorizo. ¿Eh? Muy bien. Chorizo oreado, no curado del todo. Vale, oreado. Oreado. Un poquito de jamón. El jamón lo vamos a poner como adorno, vale. Como crujiente de jamón. ¿Eh? Y los huevos, que no pueden faltar. Y huevos. Vale. Y ojo. Que además son camperos. Que Pilar tiene un truco que le va a poner también tomillito. Sí, un poquito de tomillo y el crujiente de jamón de adorno final. ¿Y lo primero que has hecho qué es? Y lo acompañamos luego con unas tostadas de pan crujiente. Un pan rebanadas de pan frito. ¿Y lo primero que has hecho ahí qué es? Bueno, pues hemos echado la panceta. Vale, que tiene que estar doradita. La panceta tiene que estar doradita y no le echamos ningún tipo de aceite. Nada. Porque se va a freír en su propio, en su propia grasa. Perfecto. Y le añadimos un poquito de sal. No mucha porque el chorizo ya va aliñado con sal. ¿Ponemos el choricito? Entonces, ya que lo tenemos doradito, pues le ponemos el chorizo. ¿Cómo huele por aquí? Madre mía, la que hemos liado en el camping, la que hemos liado, que todo el mundo está... Esto ahora tendremos que dar de cenar a todo el mundo. ¿Cómo estaba la plaza, Ana? Abarrotada. ¿No? Y no me extraña con lo bien que tiene que oler eso. Va oliendo bien la cosa, ¿no? Va oliendo bien. Bien. Sí, creo que sí. Oye, tenemos el choricito que ya se está dorando. Sí. ¿Y a continuación qué le vas a poner? Pues ahora es el momento de poner el tomillo. Venga. ¿Pero esto es cosa de Pilar o de tomillo? Porque bien, le viene muy bien el sabor para pero el huevo. Esto es secreto tuyo, el tomillo. Esto es un toque mío. Esto no viene en la receta, ¿eh? Y una vez que el choricito ya se está empezando a hacer, Mira, ya ha soltado toda la grasa, y se pone brillante. Y entonces es el momento de los huevos. Venga. Yo no los suelo batir antes de cascarlos, ¿eh? Vale. Prefiero echarlos así. ¿Y eso? Muy bien. Y que se cuajen un poquito con el calor y muy luego bien. Ya los revuelvo, ¿eh? Uh-huh. Si es que Pilar tiene trucos para todo. Me ha estado dando trucos de cómo estar aquí en el camping en invierno, en verano. ¿Y los dejas mucho rato o no? ¿Que se queden jugosos? Me gusta que se queden muy jugosos. Vale. Muy jugosos. Además, ten en cuenta que es una cazuela de barro. Aguanta muchísimo, muchísimo calor. Entonces, yo los dejo casi sin hacer y ya la cazuela se encarga de hacerlos. Porque mantiene perfectamente la temperatura. Claro, porque es barro. Y entonces se quedan muy jugosos. Oye, mientras que se van cuajando en el barro, ¿tenemos por aquí qué tenemos? ¿Qué delicia tenemos por aquí? Porque los vamos a acompañar con un ajo blanco. ¿Ajo blanco? Un ajo blanco al que le vamos a añadir unas uvas. Sí, que las tienes ahí, venga, sí. Unas uvitas refrescantes. Unas uvas muy nuestras también, uvas de blancas, ¿eh? Pilar le ha echado cubitos de hielo, estaba en un sinvivir porque ha dicho Pilar, yo quiero que Ana tenga su ajo blanco fresquito. Y ha ido por ti, Ana, por ti. Tiene tan buena pinta. Ha ido tres veces a por cubitos de hielo, sí, a caravana. Porque se me deshacían, claro. Que me lo tomo de cualquier manera. Vivir, Pilar, madre mía, en un sinvivir estaba. Bueno, pues mirad qué pintaza ya, cómo se va cuajando ese huevo. No se tiene que dejar de remover porque se pegaría a la cazuela. Porque si no se apermaza. El barro aguanta muchísima calor. ¿De qué lo vas a acompañar? Pues le vamos a echar luego de adorno crujiente de jamón que hemos hecho en una sartén con papel vegetal. Sí. Solamente a fuego fuerte y esperar a que se recueste sin aceite. Y rebanadas de pan frito, que está pan blanco, ahí está. Y perfecto. Está frito en aceite de oliva virgen extra, muy caliente. Pues Pilar, si te parece, vamos a rematarlo. Ponemos el ajo blanco. Esto es riquísimo. Sí. Venga, echamos. Y bajito en calorías, Sergio. Dado, ahí lo tenemos, los duelos, sí, quebrando. Deja la cazuela, es que, no te quemes, no te me quemes. Quema. Ya, no ya. Te me quemes, no, ahí no, está. Esa no. Mira qué pintaza. Pilar quiere presentarlo bien. Le ponemos su tosta de pan, yo te ayudo, Pilar. Y chispún, sí. Un poquito del jamón crujiente. Sí. Y un aplauso para Pilar, que lo ha abordado. Y un aplauso para Pilar.